Televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. Hemos estado dándole seguimiento a los acontecimientos geopolíticos que han cambiado el panorama global. Los acontecimientos que se han venido sucediendo a partir de la ofensiva balística de las pruebas nucleares de Corea del Norte, algunos de los cuales llegaron a los mares cercanos a Japón y las amenazas de que estaban construyendo algunos que podrían llegar al continente estadounidense generaron tensiones elevadas. Sobre esa base las tensiones vinieron en el sentido de que lo que tenía que lograrse era una presión económica para afectar y buscar que el régimen norcoreano se viera obligado por las sanciones a buscar una vía de negociación. Y tanto Rusia como China aprobaron en el Consejo de Seguridad estas medidas. La diplomacia europea alertó sobre lo que podría ser una vía de enfrentamiento, lo cual no traería buenos resultados. Recientemente, el presidente Kim Jong-un se reunió con el presidente de Corea del Sur y en un gesto muy cordial, cuando se encontraron en la frontera, invitó y tomó de la mano al presidente surcoreano y lo llevó a pisar territorio de Corea del Norte. Pero al mismo tiempo, él había modificado la hora con una diferencia con Corea del Sur y las unificó. Se ha reunido con China. Y ha logrado buscar mecanismos para que se logre una distensión y ha prometido desnuclearizar a Corea. Y es su visita amplia en Corea del Sur. Agotó una agenda bastante diplomática y de... Distensión. Al mismo tiempo, Estados Unidos, a través de su presidente, han estado buscando la posibilidad de un encuentro cara a cara mientras el presidente Kim Jong-un avanza en su proceso de distensión y ya se ha anunciado la reunión para el próximo 12 de junio en Singapur. Ya veremos cómo se van dando los acontecimientos porque el líder Jonan ha venido logrando avanzar en el descongelamiento de esa distensión. Al mismo tiempo, el anuncio la semana pasada de la ruptura del pacto nuclear con Irán ha generado una situación de mucha tensión, lo cual se expresó en una escalada en los precios del petróleo y al mismo tiempo en que Israel lanzó un gran ataque de represalia contra objetivos iraníes en Siria. Esto indiscutiblemente en un espacio, dentro de un contexto donde la guerra en Siria y todo lo que ha implicado este fenómeno, y ha generado mucha tensión por la intervención de Rusia dentro de un área de influencia, para algunos incluso, la emergencia de una nueva Guerra Fría. Tanto así que, como hemos comentado en Ecomundo, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron han estado buscando vías de distensión con el presidente estadounidense en visitas hacia la Casa Blanca, donde el presidente Macron tuvo una interesante actuación de cercanía en los gestos, en la manera del abordaje entre sus esposas. Sin embargo, cuando se dirigió al Congreso de los Estados Unidos marcó una diferencia importante con relación a la tensión de los conflictos geopolíticos mundiales y del retiro de Estados Unidos de la COP21 del Acuerdo de París en relación al calentamiento global. La situación de la tensión de Rusia con el tema de las elecciones norteamericanas, la amenaza de su influencia en las elecciones francesas, así como toda la tensión que se generó posterior a la anexión de Crimea, generó una tensión muy alta y su vinculación con la guerra civil en Siria a partir del hecho de que Europa depende del suministro de gas por parte de Rusia y por parte de algunos países de Oriente cercanos a Rusia. Y este es un punto sumamente importante. Por otro lado, esto se acompaña del incremento del gasto militar de China en un 110% en los últimos seis años. Y es importante porque las naciones industrializadas pues, no, no habían estado invirtiendo en estos gastos militares y este escalamiento pues, ha llevado a China incluso a un acercamiento con Rusia en muchos aspectos. Y ya se habla de esta alianza en toda la Euroasia y toda la ruta de la seda que hemos explicado en Ecomundo. Esto es muy interesante porque Putin, que ya ha gobernado más que Stalin y que tiene un gran liderazgo dentro de Rusia, al igual que Xi Jinping, que logró en el último congreso del Partido Comunista Chino continuar en el poder por encima de las restricciones que tenía para un próximo mandato, lo cual indiscutiblemente es un paso de importancia. Todo el anuncio que hemos comentado ampliamente en el Comundo de la guerra de aranceles, de las guerras comerciales, de la posibilidad de la derivación en guerras de divisas, es un tema que ha sido alertado por los organismos internacionales, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, y la creciente preocupación de que esto pudiese retrotraernos a experiencias pasadas muy lamentables que conllevaron a la Segunda Guerra Mundial, esas políticas de nacionalismo económico en un mundo totalmente interconectado. Esto es relevante sobre todo en un momento donde las propias tensiones del Brexit en Europa todavía se mantienen en Inglaterra y que en América Latina se presentan una serie de conflictos, sobre todo en Venezuela, donde existe una crisis importante de PDVSA en relación a su capacidad para generar y exportar petróleo, y donde incluso el intercambio de deuda con China en especie de petróleo, pues, ha generado una situación muy difícil de hiperinflación y de debilidad en su crecimiento eh, sostenido, es decir, ha venido debilitándose sostenidamente. Este hecho se acompaña ahora, en este momento, con una tendencia al alza del de dólar en Argentina, que ha puesto en alto y en alerta al gobierno de Macri, de Mauricio Macri, que ha llamado al FMI y el Fondo Monetario Internacional ha acudido rápidamente y justamente en los últimos dos días, pues esto ha obligado, esta alza, a que el Banco Central tuviera que vender reservas para frenar esta alza del dólar. Al mismo tiempo está el hecho de que López Obrador, en todo lo que es el proceso electoral, la candidatura electoral en ascenso en México, genera tensiones con los sectores y las élites empresariales lo cual junto con todas las tensiones de una larga y difícil negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde ha existido una situación de tensión entre los miembros, sobre todo México y Canadá, en relación a la política seguida por el nuevo presidente norteamericano. En el caso de Brasil, el hecho de que el presidente Temer pueda ser implicado al mismo tiempo en la trama de corrupción y el hecho de que el expresidente Lula haya sido encarcelado y puntero en todas las encuestas para las elecciones ha generado mucha tensión en el caso brasileño. Y esto se suma a todo un espacio conflictivo que genera en América Latina al mismo tiempo con Colombia que está también en un proceso electoral que se muestra complejo, aunque las agencias calificadoras muestran estabilidad para la economía colombiana. Al mismo tiempo se ha dado el relevo en Cuba, donde el presidente Raúl Castro ha cedido a Díaz Cancel, aunque conserva una posición fundamental dentro del régimen. Hemos comentado en el Comundo ampliamente esta situación y para nosotros es importante mantenernos atentos a toda esta nueva situación que se presenta en la economía global, en la política internacional, en el tablero global de actores eh, políticos, económicos y sociales. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.